Ellos son Jaime y Laura. Llevan saliendo apenas 2 meses. Pero al parecer, uno de ellos ya no está tan cómodo con esta relación. Laura, ¿es verdad lo que dijiste? ¿Qué cosa? Antes con tu amiga, estaban conversando y dijiste que te habías tirado ese tal Gaspar. Ay, ¿cuál sería el problema? ¿Cómo que cuál es el problema, Laura? Hace un mes me dijiste que no había pasado nada. Bueno, fue antes de conocerte, no sé. Laura, lo conocimos juntos, ¿qué estás hablando? Ay, no sé, quizás salimos alguna vez, no tengo idea, pero ¿qué importa? Si nosotros somos amigos. Ay, dale con que somos amigos, Laura, nosotros somos mucho más que eso. Bueno, no somos amigos, pero tampoco somos pololos. O sea, yo te dije que no quería nada serio y tú estás cada día más intenso. Ah, yo estoy cada día más intenso. ¿Y cuál es el puto problema con que esté más intenso, weón? Por lo que siento por ti, weón. Bueno, no sé. Estoy muy intenso, te estoy quedando en mi casa casi todos los días. Pero si eso antes te gustaba. Sí, pero estás todo el día echado, no te levantáis, no te bañáis, weón. Tenís mi pieza para zapatas, no hacís nada. ¿Cómo tan flojo, weón? Bueno, porque estoy escribiendo mi libro, estoy concentrado en eso, no tengo tiempo para superficialidades, como ir a ducharse o hacer caca. Un libro que cada vez que lo termináis, lo volví a empezar porque te carga. Así no vas a llegar a ninguna parte, no vas a hacer nada. A ver, Laura, déjame hacerte una pregunta, ¿no? Dime. ¿Te gusta este tal Gaspar o no? No sé, es ridículo. No, en serio, ¿te gusta o no te gusta? No, no me gusta. No podría estar con él. ¿Y qué pasó después? Bueno, después pasaron 3 semanas o algo así y se puso a pololear con este tal Gaspar. ¿Me estáis hueveando? No, así fue. Y ahora ya llevan como, no sé, un año juntos y son muy felices. Pero en fin, por lo menos esta historia me ayudó como para inspirarme porque en ese tiempo yo estaba un poco bloqueado así artísticamente y... Bueno, me sirvió para poder escribir esta novela y bueno. ¿Tú con esta mina saliste cuánto tiempo? ¿8 semanas? 2 meses. ¿8 semanas? 58 días, como para ser más exacto. Bueno. ¿Y ella, en este tiempo, nunca te dio a entender de ninguna manera, ni directa ni indirecta, que estaban pololeando? ¿Ni que eran exclusivos? No. ¿Y en este tiempo ella conoce otro tipo, se enamora y se pone a pololear? Sí, algo así. ¿Y tú? De picado, escribes un libro como una suerte de venganza poética contra ella. Venganza poética. Mira, yo no sé si es como que me piqué, en verdad. Fue más bien... Weón, soy de las pocas personas que leyó tu libro completo. Y está ahí picadísimo. Mira, yo diría más bien que es como desilusionado el concepto. Mira, con mucho cariño, amigo. Mucho cariño. Eres bien raro. No te ha hecho nada esta mina. Nada, nada malo. Déjala tranquila, ¿o no? ¿Pero qué tiene? O sea, ¿nunca te ha pasado que te quedáis pegada después de terminar una relación? ¿De 8 semanas? No, nunca. Oye, muchas gracias por la invitación y la buena onda. Encantadísima, fue un placer. Así concluye la entrevista del joven autor de 25 años, Jaime García, sobre su reciente novela No te enamores de ella, basada en su ex polola. Disponible en todas las librerías del país. No, 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 pasa, está buena la casa, weón. No me quejo, weón. Oye, leí tu libro, weón. ¿Eh? ¿Qué tal? Como el pico. Ya, weón. Como el pico, weón. No, mentira, weón. Se da lo mismo. ¿A quién le gusta leer, weón? Estáis loco. A mí, weón. Adelante. Muchas gracias, caballero. Oye, estuvo bueno el huevo, sí, parece, ¿eh? Me fui con todo. Tú sácalo. Igual queda un poco de algo, toma lo que queráis. No, vale, muy temprano todavía, más rápido. Weón, el manso carrete que me pegué anoche, weón, una caña, culiado, que me quiero morir. Está bueno el sillón, weón. Oye, cuéntame, ¿cómo te dio con la venta de esa weá de libro? Puta, bien, weón, bien. Igual he tenido buenas críticas en unos blogs. ¿Críticas?
Pero vos sabés muy bien que de críticas no se puede vivir, pues, weón. Así sé, weón. ¿Cuántas veces te he dicho que te metáis en la empresa de las aguas conmigo, weón? Con mi socio, weón, estamos en 50 restaurantes, weón, en todo Chile. ¿Sabes cuánto estoy facturando? No, ¿cuánto? 30 palitos al mes, weón. Mira la casa, Julia, que estoy viviendo, weón. Pero esta es la casa de tus viejos, pues, weón. No soy mula. No, la misma weá, weón. Mis viejos ya no vienen acá, están fuera de Santiago, weón. Estoy viviendo yo y la Nacha, nadie más, weón. ¿Y cómo está la Nacha? Bien, weón. Ya, weón, igual que siempre, pero bien, weón. Ahí viene. Ya, yo me voy. Y tú, no entré a mi pieza. ¿No entraba a tu pieza? ¿Cuándo entré? Ayer llegué y estaba ahí con una mina en mi cama. Wow, 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 wow. Sí, es que había otra amiga que me estaba esperando en mi pieza. Todo bueno, carrete. Y para la otra, que tirís tus condones en el water, tira la cadena. Un cochino. Yo no usaba condones, weón. Ya, nos vamos nosotros. Nacha. Hola, ¿te acordás de mí? Jaime, sí. ¿Cómo no voy a acordar de ti? ¿Bien y tú? Bien también. Estáis como... más grande, ¿no? ¿Qué va a estar más grande si se sigue tirando los mismos pedos hediondos de siempre? Uy, buen enfermo. Buen enfermo, si vos estás más hediondo que la chucha. Chucha, ya, weón, si me voy a duchar, ya, me cambio ropa, la weá, además esa weá. Dan color con la limpieza, weón. Qué bueno, weón. Qué bueno, la cago que estáis bien, weón. Ah, no, si va a estar mal yo, weón. Puta la weá, bacán. Estáis con buena pega, sin problemas, tranquilito, en cambio yo, weón. Cualquier cosa, culiao. Siempre vos tirándote para abajo, weón. Puta, es que soy cualquier cosa, porque cuando escribí un libro no lo leyó nadie. Y además ahora estoy más endeudado que la mierda. Estás con problemas de plata, weón. Puta, sí, weón. Me echaron del departamento. Oh, mala bola, weón. Mala bola. Leía como 4 meses y por eso me tuve que venir a vivir donde mi viejo. Oh, weón. Oye, vos sabés que, weón, eres como... hermano, así que si querés yo te puedo tirar un par de lucas. No, weón, estáis locos. Si yo no fui a tu casa para pedirte plata, ¿qué crees que soy? Oye, ¿cómo lo haces con el tema de la intimidad sexual? ¿Con la intimidad sexual? Sí, weón. Su coito. ¿Su coito? Su coito rico, weón. ¿Cómo lo haces? ¿Su coito rico? ¿Qué estáis hablando, weón? Sexo, weón. Sexo. ¿Cómo lo haces con el sexo, weón? Por ahora en la casa de mi vieja, no. Mamá. Invita a tu amiga a almorzar. Pero, mamá, ¿qué amiga? Si estoy solo. Una mierda, weón. Y además, weón, como vos cacháis que mi libro está basado en mi ex y ella me escribió ahora hace poquito. Sí, weón. Sí, cacho esa weón. ¿Sí? Sí, weón. ¿No lo leíste, weón? Sí, lo leí, weón. No lo leíste, weón. Sí, lo leí, te juro, weón. ¿Y entonces cómo se llama? Puta, pero no te pongas exigente ahora, pero no me acuerdo, weón. Rocío, pues, weón. Esa, weón, Rocío, weón. Uy. Laura se llama, weón. Ah, ya, pero está contando un test. Laura, weón. ¿Viste, weón? No lo leíste. Sí lo leí, lo que pasa es que voy en el primer episodio, weón, de verdad. Loco, lo digo en la página 1. Ah, weón, no lo leí. Lo vi en el mall, weón, en la vitrina y te llamé al tiro. Esa, weón, sí. Te llamé al toque, weón, me emocioné. Ya, sí, da lo mismo, weón, da lo mismo. La weón es que, mira, esta mina, la Laura, me escribió, ¿cachai? Después de caleta de tiempo que no hablábamos y me dijo, oye, leí el libro, weón. Me gustó y. Bueno, no me dijo que le gustó en realidad, pero me dijo que quería juntarse conmigo, ¿cachai? Para hablar de la weá y todo. Y que además parece que como que terminó con el weón por el que me dejó el Gaspar, se llama. Weón, esa weá remember, po, weón. ¿Quiere remember? Llámala al toque, po. No, es que no la puedo llamar ahora. ¿Pero cómo no vaya a poder, weón? No, pues, weón, porque mira, la mina terminó conmigo porque no me tomaba en serio. Y menos me va a tomar en serio ahora que estoy viviendo acá en la casa de mi vieja. Pero, weón, ándate pa' mi casa, weón. Yo vivo en una casa gigante con 6 piezas libres, weón. Weón, y me arrendé una pieza a mí, chao, weón. No, weón, si ya te dije que no quiero ser un cacho. Pero, weón, si no eres un cacho, weón. Te vais pa' mi casa, weón. Pagáis un par de cuentas, weón. Esa, weón, me sirve igual como plata pa' mí. Nunca está de más, pues, weón. Uh-huh. Y te vais, weón, y volvemos a pasarlo la raja, weón. ¿Vos decís? Por supuesto que sí, pues, weón. Sabes que nosotros fuimos vecinos toda la vida de sí, chico, weón, amigo. Toda la vida. Yo no entiendo por qué chucha dejamos de hablar, weón. Sí, weón, no me acuerdo. Ah, sí, pues, weón, porque te pillé pajeándote oliendo el pijama de mi mamá. Oh, weón, ya. Weón, no era el pijama, weón, eran los calzones, weón. Los calzones, weón. Peor, weón, peor. Pero no te equivoquís tampoco, pues, weón. Ya, que le ponéis color si son weas de pendejo, weón. Weas de pendejo. Sí, pues, weón. Weas de pendejo. Weón. Además, weón, dime una weá. ¿Quién no se ha pajeado alguna vez pensando en la vieja al amigo? Nunca me ha pasado.
¿Cómo que nunca te ha pasado? Nunca me ha pasado. Ya filo con esa cochinada, lo mismo, weón. Te pones cochino vos, weón. Lo que hay que hacer, weón, mira, lo que hay que hacer es que vos te tenés que ir a mi casa. Te vas a mi casa, le decía a tu ex que estáis, weón, viviendo en una mansa mansión, weón. A la edad tuya, imagínate, weón, los dos arrendando la weá, weón. Weón, viviendo el éxito máximo, weón. Va a creer que, weón, vendiste todas esas weá de ejemplares, no sé cómo se dice, weón. Weón, la editorial, la librería. Weón, se va a enamorar de ti. Ándate pa' mi casa por la chucha que más esperáis, weón. ¿Sabes que igual podría ser, weón? Sí, podría ser, weón. Ándate pa' mi casa. ¿Querés que vuelva hacia a tus brazos, sí o no? Sí, pues, weón, si la amo. Le escribí un libro y toda la mierda. Puta, no sé, no te convencido, pues, weón. Puta, weón, ¿cómo que la amo, weón? Puta, pareciera que la amo más que vos. No la conozco, no, weón, yo la amo, vamos, weón. Vamos, weón, que se vuelva. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, weón! Esa es, weón, esa. ¡Oh! Tampoco tanto. Tampoco te pasís tan, weón, asqueroso. Oye. ¿Qué? ¿Y cómo está tu vieja? ¿Hola? ¿Te viniste a ir a un banco? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, también. Y ahora mucho mejor. ¿En serio te viniste a ir para acá? Sí. Como que no parece una casa, parece un mall. ¿Un mall? Sí, un poquito, pero bueno, no sé. Es como muy poco tú. Sí, bueno, vivo en este mall hace como 2 semanas, más o menos, con un amigo. ¿No te gusta? Es grande. Bueno, lo bueno es que te está yendo bien con el libro. Sí, bacán. Desplacé Harry Potter del número 1, así que estoy primero en ventas. Eres famosa. Qué raro, ¿no? ¿Qué cosa? No, que hablaba con un amigo que trabaja en una editorial y me dijo que no conocía tu libro, que no existía. Qué raro. No, pura envidia esa weá. Tú sabes cómo es el medio. No cachas nada. Qué rico verte. Igual. Estás como distinto. ¿Tú así? Sí. Puede ser que me duché. O sea, como había dicho que yo tenía olor a pata la última vez que nos vimos. Bueno, ya era hora. Sí, ya era hora. Pasemos a la terraza, Tonica. Pon ahí. Gracias. Un poquito más. Ahí está. El chachorreo toda la buena. Ay, bueno. Oye, ¿en serio? ¿Por qué escribiste un libro sobre mí? No te subía el chorro si el libro no es como sobre ti, es más bien como, a ver, como mi visión de los hechos de lo que pasó entre nosotros, ¿cachai? Como basado en hechos reales, como dicen. Cuando lo leí, como que me dio una pena. Me dieron unas ganas de ir a pedirte perdón.
Como que sufriste mucho por mi culpa. Bueno, no... No te voy a negar que igual fue difícil para mí, pero... No sé, por ejemplo, cuando pasaba por afuera de tu casa, en la micro... Igual como que era inevitable sentir onda... Un poco de nostalgia, igual. ¿En serio? En serio. Todo lo que sale en el libro es verdad, Laura. ¿Y es verdad que te metías a mi Instagram 10 veces al día? Ya se miraba tu Facebook onda 15 veces al día. Suena raro, ¿no? Como que fuera un stalker, así, Google, bueno, peligroso, pero... Era porque en verdad quería verte a ti, así. Entonces veía esa foto y... Y me encontraba con las fotos de ese tal... Gastón. Gaspar. Gaspar, eso. Gaspar. Con Gaspar ya no estamos hace meses juntos. ¿Laura? Que, o sea, qué mala, en verdad. Pero buena igual. ¡Jaime! ¡Jaime, weón! ¿Estás tirando, cabrón? Ahí yo gusto, weón. ¿Estamos afuera? Te digo al tiro que este weón es como un poco raro, ¿ya? Para que no te vayas a espantar. Buena, cabros. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos, Peguita? ¿Y tú? ¿Cómo te fue? Hola. Te presento a la Laura. Hola. ¿Laura, tu ex? ¿Tú pololeaste con este weón? No. ¿Sí? No pololeamos. Estuvimos juntos un par de meses. No, juntos de forma íntima. Sí. No, me estáis weando. Me estáis weando. ¿Se van a decir que este weón estuvo adentro tuyo? Sí. ¿Se van a decir que te acostaste con esta weá? Ya, venga, corta la weá. Si es la Laura, yo te hablé de ella. La de la novela, ¿te acordáis? Por supuesto que me acuerdo. ¿Qué tiene de raro? No, es que me parece impresionante que Jaime, un weón como de esta calaña, esté pololeando con alguien como tú. Ya, Vegas, nosotros no íbamos yendo, Veguita, así que te dejo la casa para que hagáis lo que queráis, invitéis a tu amiga. ¿Dónde, ah? ¿Cómo que a dónde vamos? ¿Vamos a comer, weón? ¿Qué te crees mi papá, weón? Weón, relájate un rato, weón. Vengo llegando, traje una agua súper rica para comer, unas pisetas frías. Así que si quieren comemos los tres, yo las preparo, yo las caliento. Y esta weá es una weá amena. Es que tenemos una reserva, ¿te acordáis? En el restaurante de la esquina. Ay, una reserva. Uy, en el día haciendo reserva. Ya. Ya, vaya. Nos vamos. Vamos. Chao, Berroqui. Pásalo bien. Chao, Vega. Chao, que estés bien. Un gustazo. Chao. Oye, cualquier cosa, está en mi casa. Puedes venir. Tengo piscina, toda la weón. Chao. Jaime se quedó con una sensación muy extraña luego de su reencuentro con Laura, acentuada por el hecho de que su amigo Vega la haya conocido, porque ambos mantienen una relación muy competitiva desde su más tierna infancia. Good morning. ¿Cómo estamos, mijito? Bien, ¿y vos? Bien. Oye, weón, es que no me gustó tu mina, weón. ¿La Laura? Sí, está muy vieja. Pero, weón, si me dijiste que lo que yo necesitaba era una viejita, que esa weá me iba a hacer feliz. Weón, yo nunca he dicho esa cochinada, weón. Una mina mayor es lo mejor para vos, porque lo que vos necesitás es experiencia, una vieja rica. Bueno, las viejas son más calientes, weón. Necesitan una verga joven de vez en cuando. Estaba súper drogado, pues, weón. No estáis drogado, weón, mula, weón. Igual... Puta, no saltó la liebre ayer, weón. ¿Cómo que no saltó la liebre, weón? Nos dimos la mano en un minuto, pero más que nada como buena conversación, sí. Una weón rara, weón. ¿Verdad haber quedado loca con mi casa, no? No. Haber quedado loca con mi casa, weón, obvio. ¿Nesto? Casa, weón. Es de los papás que todavía te siguen dando mesa. Deja hablar, weá, pendeja de onda, poto. ¿Qué onda, Veguita? ¿Todavía te dan mesa para la colación? Jamás, weón. Mami, me quedé sin dinero el fin de semana. Deposítame. Mami, me dio la regla. Tengo una cosa roja ahí. Weón, cacha lo que posteó la Laura en Instagram. Se le perdió el perrito. ¡Qué lindo! Oh, el perro culeado feo, weón. Hay que ver, weón. ¿Y qué weá hago? Le ayudo, ¿no? No cae ni una weá. Deja de seguirla, weón. Si esa mina no te conviene a vos. De verdad, para la weá. Jaime, yo creo que debería llamarla y ayudarle a buscar el perro. En bola te sale, pues. ¡Aló! Hola, qué bueno que me llamaste. Te juro que estoy tan angustiada. Pucha, pobrecita. Te llamé al toque después de ver tu post en Instagram. ¿Qué onda? ¿Dónde se perdió el Iñaki? El Iñaki no se perdió. Al Iñaki lo robaron. Mi ex. No Gaspar, mi ex. Ese weón está loco, te juro. Estoy segura de que tiene la copia de la llave de mi departamento. Y el weón ayer, cuando estábamos juntos, entró y se llevó al Iñaki. Bueno, y no sé, ¿hay algo que yo pueda hacer como para ayudarte? Sí, porfa. ¿Puedo ir al departamento de mi ex y quitárselo? ¿Ya? Yo te juro que iría, pero es que
basta. Tengo la cagada en mi casa. La lavadora se me echó a perder y tengo lleno de ropa y necesito ir a la lavandería hoy día, güey. Sí, obvio. O sea, ¿tú ya hablaste con él o no? ¿Con quién? Con tu ex, para ir a buscar al perro. No, Jaime, no me entendiste. No tenés que ir a buscar el perro, tenés que ir a robárselo. ¿Ah? Le toqué la puerta, esperá que te abra. ¿Ah? Entráis al departamento, agarráis el Iñaki y salís corriendo, ¿cachai? Así que entra con toda confianza. Yo te voy a mandar por WhatsApp la dirección, ¿ya? Te juro que te lo agradecería tanto, tanto. ¿Me estáis weando? No. ¿Y tú? Laura, mira dónde nos venimos a encontrar lavando ropita. Si nunca me imaginé que un niño mimado como tú lavaba su ropa. Ya, un niño mimado, esa es la impresión que te di el otro día. Es que en ese búnker en el que viví. Ah, me decís que no te gustó mi casa. Ay, mi casa. Qué raro la gente que habla de su casa como si importara. Ya. Y si hacemos una cosa, hacemos como que no nos hemos conocido, partimos de cero. ¿Te parece? Ya. Hola, mucho gusto, soy Laura. Hola, ¿qué tal? Camilo Vega, de chico me decían el Vega. Ah, ¿y quién es el Vega? ¿Ah? Puede ser alguien introvertido. Alguien que usa una cosita como esta. Nah, pero esa weá no es mío, de este weón de Jaime, ¿no? Que la weá fea que usa, man. Sí. ¿Qué estás haciendo acá? ¿No tenés lavadora en tu casa? Cago, tengo que esperar que llegue el servicio técnico. Hola, buenas. ¿Vos sois de la pizza? No, ya la cancelé, ya sí que partiste. No, es que no soy el de la pizza. ¿Soy del internet? Sí, de la internet. Juan, yo 2 días sin internet, paso. Vale, disculpe. Sí. Ahí está el móvil. ¿A dónde es tu weá? ¿Qué weá? ¿Tu weá para arreglar el internet? Ah, la dejé en el auto porque primero tengo que ver si está funcionando bien el módem. ¡Cállate, perro mierda, weá! ¡Me tenés chato! Oiga, ¿y ese perro es suyo? Ese, no, es de una mina. ¿De su polola? ¿Qué preguntáis, weá, arregla el internet, weón? Sí, ok, sorry. Pa' tú de mierda, weón. No, en realidad sé que es una mina que me quedó viendo plata, weón, y me quedé con el perro porque estos perros, weón, los lleváis al persa y cualquier plata lo podéis sacar, pues, weón. Pero, ¿cómo la mina te debía plata por qué? Que le pagué una pega por adelantado. ¿Qué peguita? Por tirar, pues, weón. ¿Cómo por tirar, weón? Por tirar, pues, weón. ¿Qué weá? ¿La Laura te cobraba por acostarte con ella, weón? ¿Cómo que la Laura, concha de tu madre? Ya te caché, vos venías a buscar al perro. Déjalo ahí, mierda. ¡Ah! Déjalo ahí, pendejo culio. ¡Ah! Déjalo ahí, mierda. Déjalo ahí. Pásame el perro, concha de tu madre. ¡Ah! ¡Tráete el perro! Te voy a reventar, concha de tu madre. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¿Qué te pasa, weón? Se me duele el pecho, weón. Me duele el pecho. Dale. Pero el pecho. Me duele. ¿Qué weón hago, weón? Llamo una ambulancia, weón. ¿Una ambulancia? Sí. No te vayas a morir, weón, culiado. Apúrate, weón, por favor. ¿Aló? Necesito una ambulancia, por favor. ¿Cuál es su emergencia? Hay alguien acá que le está dando un ataque cardíaco, de colon, no sé qué weón le pasa, weón. ¿De colon? Sí, como un infarto, no sé. ¿Querés subir a tomarte algo? Me encantaría, pero dejé el auto mal estacionado y en la lavandería. ¿Y por qué viniste de tan lejos a lavar la ropa? Porque... ¿Tú sabías que yo vivía acá? No, no se te ocurre. O sea, sé, pero no... O sea, tengo mi averiguación igual, pero es que sí. No, sí, tú sé. Vaya.
¡No puedo creerlo! ¿Cómo lo encontraron? No lo encontramos nosotros, weona. Lo encontró el weón que escribió el libro sobre ti. Sí, pobrecito. Igual buena onda. No puedo creer que me lo haya encontrado. O sea, yo le dije porque estaba desesperada, pero no me imaginé que lo iba a ir a buscar. O sea, weona, ¿cómo habrá entrado a la casa ese guatón manflinfla, weón? ¡Qué miedo! Le dije que era mi ex. Ah, no, weona. Esa wea, amor. O sea, Persina te da las gracias. O sea, obvio que es amor. Le encontró el perro y te escribió el libro. Pero mira el libro que le escribió. A ver, página 3. Conocí a Laura bailando en un carrete. Los dos no dejábamos de mirarnos el uno con el otro. Puta este weón que le pone color, po, weón, si yo estaba ahí. ¿Quién es ese weón que está ahí? ¿Cómo está sentado? Nunca lo haya visto. Te he puesto que me lo agarre. ¿Para qué, weón? No hay weá. ¿Está fome esta weá? Después de esa noche, nunca dejamos de conversar por WhatsApp. No. Éramos adictos el uno con el otro. No parábamos de mandarnos mensajes. No, weón, esta weá es mentira ya. Hola, linda, ¿cómo amaneciste? Perdona que te moleste tan temprano, pero quería saber si no sé, si tenéis ganas de hacer algo. ¿Su desayunito de repente? Bueno, parece que estáis ocupada. No sé, ¿qué estáis haciendo? De repente podríamos hacer algo en la tarde. Te paso a buscar, vamos happy hour, lo que queráis. Hola, soy yo de nuevo. ¿Estáis vida? No, es broma. En verdad quería saber si tenías ganas de ir a tomarte algo en la noche. Te estuve llamando. Avísame qué onda. Soy el Jaime, por si acá me diste tu teléfono ayer. Bueno, eso. Beso. Hola, soy yo de nuevo. ¿Estáis vida? Ay, ya no seas mala, pobrecito. Oye, ¿y qué onda ese weón, el amigo ese que te gustaba? De hecho, me lo acabo de encontrar en la lavandería. ¿Que no tiene lavadora? No sé, me dijo que la tenía mala, igual que yo. Oh, lo weón enfermo, weón, psicópata. Bueno, la cosa es que me vino a dejar. ¿Ya? ¿Y qué onda, pues, weona? ¿Qué pasó? ¿El Jaime sabe? ¿Saber qué? Si no hicimos nada malo. Ya, pero cuando se entere, ¿qué va a decir? Bien, me imagino, pues sí. Somos dos personas adultas, ¿o no? Sí, pues, weona, dos personas muy adultas. O sea, un weón que te regala esta maravilla para tu cumpleaños, weona, es un weón adulto, pues, weona. Mira, la weona horrible, pues, weona. Ay, que eres mala. Son chistes internos. Él piensa que me parezco a Maléfica. Ay, ¿y ahora que lo viste de nuevo? ¿No pensáis darle otra oportunidad? Mira, te trajo a Iñaki. Ay, sí, qué tierno. Pero es que no me calienta mucho. No te calienta nada, pues, weona. O sea, acuérdate, weona, lo que era tirar con él. Ay, como que el último tiempo ya no sentía nada. Sí, pues, weona, ¿y tú crees que su amigo va a ser diferente? ¿El Vega? No sé por qué me tinca que con él no tendría ese problemita. ¡Laura! Esa cara la conozco. Sí, pues, weona, si esa es tu cara caliente. Hola. ¿Tan rica cuál es tu nombre? Amaya. Hola, Amaya, gracias. Qué rico toda esta weá, weón. ¿Te gusta la Laura, weón? ¿Cómo está la Laura, weón? La encuentro fea, desagradable, weón. Además tiene olor a alas, weón. ¿Qué hacía yéndola a dejar a su casa ayer? Ah, que me la encontré lavando ropa y quise ser amable. ¿Vos siendo amable? Buena, con una mina que te desagrada. No me talles el dedo en la boca, weón. Pero, weón, quise ser amable por vos, po, weón. ¿Cachai la weón? Pero no te pases película, weón. Pero estaba pensando, ¿qué pasaría si hipotéticamente yo...? ¿Hipotéticamente? Puta, weón, qué bueno que estoy mejorando tu vocabulario, weón. Que si hipotéticamente yo me metiera con ella, yo creo que no habría problema, po, weón. Si tú, weón, ¿hace cuánto que no te metáis con ella? Pero, weón... ¿Hace cuánto que no estáis con ella? ¿Hace cuánto que no la habéis visto? Loco, te dije que la mina me gustaba, me invitaste a ir a tu casa, weón, para sorprenderla y ahora me decís que, weón, querís salir con la mina. No he dicho weón, eso, pasa, weón. Loco, eres muy pasa, weón, no he dicho esa weá. Una mierda, weón. Igual, yo no sé para qué me preocupo, si en verdad la Laura jamás saldría con un weón como... ¿Cómo que no me pescaría, weón? Como que escuchaste, ¿no? Me pesca el toque, weón. Bueno, en 5 minutos si quiero me la agarro, weón. Mm. Vos sabés que las mejores minas de este puto país han estado conmigo, weón. O sea, ¿estáis claros esa weón, no? Conmigo no te confundáis, weón. Si vos decís que podéis salir con cualquiera... Las mejores minas de este país, weón.
Cualquiera, cualquier mina. Voy a decir que salí con cualquier mina. Ya, ¿y qué tal con ella? 5 minutos, po, weón. No, po, weón, la otra. Ay, 5 minutos igual, pues, pero comamos alguna weá, por lo menos desagradable. Ya, po, weón, te quiero ver en acción. Te quiero ver en acción, po, weón. ¿Eh? Si vos decís que podés salir con cualquier mina, trata de salir con ella. Y si podés salir con ella en volar, podés salir con la Laura. Ya, weón, esta weá es una masterclass, weón. Charlate todas esas mierdas que te gustan ver a vos en YouTube. Ya, profesor, cagar, profesor, weón. Por favor, muestre su talento. Oli. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo está la noche? Es de día. No importa, de día, de noche, la cosa es disfrutar. ¿O no? ¿O no? ¿Se te está acabando el trago? ¿Quieres que te invite a algo? No, no, gracias. No me interesa. Ah, no le pongáis color. No le pongáis color. Te puedo invitar lo que quieras y a mí me alcanza para todo. Pisco, gin, vodka, su chelita. ¿Qué querís? ¿En serio? ¿Qué es agradable? Por favor. Déjame la difícil conmigo. Ah. Amigo. ¿Qué pasó, compadre? Iba bien la cosa. Era hombre, weón. Era hombre. Hombre, weón, solamente que tenía el pelo largo, ¿no cachaste, weón? Buenas piernas tiene el compadre. Porque nadaba, era nadador, weón, era hombre, weón. Por la chucha madre, qué vergüenza, weón. Cuidado, las weas que me hacís pasar, weón. Pero ¿sabes qué, weón? Encuentro absurdo que yo no pueda salir con la Laura, weón. ¿Viste, weón? Te gusta la Laura, weón. Yo te dije, loco. Yo sabía, weón. Puta, un poquito, weón. Cara de raja, weón. Un buen cara de raja, loco. Hagamos una weá, pues, weón. ¿Qué ella decía? Ya, ¿y cómo pensáis hacer eso? Puta, para mi cumpleaños, pues, weón. Ella va para la casa, estamos los dos. El que tenga onda con ella, se queda con ella sin que uno de nosotros dos nos enojemos, pues, weón. Bueno, si vos querés ver cómo yo vuelvo a pololear con la Laura, weá tuya. Vaya a arder en el infierno, weón. Hay un trato. ¡Trato! ¡Vaya! Chúntale a la weá alguna vez, po, weón. Oye, ¿hay sabido algo de la Laura? Weón, es tu ex, no la mía, weón. Ya, pues, weón, no me huiste, estoy hablando en serio. Puta, le mandé un mensaje para ver si venía de cumpleaños, weón. ¿Y qué te dijo? No sé, no he revisado, weón. Laura, por la concha de tu madre, contéstame un puto mensaje por la mierda. Oye, weón, ¿y vos sabido algo de ella, no? No, weón, nada. O sea, igual le mando un mensaje, pero no he cachado. Si lo habrá revisado, ¿no? Claro, no he cachado. ¿Lo vio? Lo vio y me contestó por la misma mierda, Laura. ¡Contesta la weá! Igual, en volada ya lo vio. Y en volada ya lo respondió. Sí, pero se va a embolar, puede que no sea verdad. No, yo invito. ¿Estás segura? Seguro, si estás de cumpleaños vas a pagar el copete que sea. ¡Bravo! ¡Bravo! Está ido bien con la venta de ejemplares, vos, weón. Se nota esa weá. No me quejo. Este es el máximo, dice. Puta, los artistas, siempre la misma weá. ¿Me invitáis y yo te pago? Yo lo pago. Puta, sorry. Chucha, no traje la billetera, weón. ¿Cómo? No traje, weón. ¿No tenés que ir a buscar la weá a la casa? Puta, sorry. ¿Nos puede dejar esto acá? Vamos, volvemos. Estaba muy fome esta wea. Baile. Puta la wea, al par de pendejo, ¿por qué huelen esa mierda de música? Ay, weón, en mi casa también, puedo hacer lo que quiera. Puta Nacha, que wea, y sí, siempre, weón. Porque la tiró mi hermano, me la cagó. Relájate. Te compré algo. ¿Qué? Panguito. Droga. Ay, weona, no es droga. Es una wea porque cambié la carita. Ah, es que no puedo creer lo que me hizo el Rolo. Ah, Rolo. El Rolo te cagó. Punto. Y vos fuiste, weona, al fijarte en un parásito como él. Ahora, por favor, hacémoslo bien. Vacilemos hasta el piso. ¡Apáñame! Ya, tenés razón, igual. ¡Alabado sea Dios! ¡Oh!
Oye, suelta el teléfono un rato, weón. Comparte con la gente, weón. Estamos acá compartiendo. Comparte, weón. ¿Pero qué, weá, weón? ¿Tienes algún problema con que mira el celular? Puta, sí me molesta el brillo, pues, weón. Estoy concentrándome acá en la chica. Mira, y vos, en verdad, la weá es que estoy esperando que me respondan un mensaje. Ah, ¿que te respondan un mensaje? Sí, mi ex. Que le mandó un mensaje ayer y como que no me lo respondió todavía. Ay, te dejó el visto. Sí, weón. Igual a lo mejor está como ocupada, mira. No, weón, si te dejó el visto es porque no quiere nada con vos, weón. Pero, weón, si quiere hablar conmigo, si te ha puesto que va a venir y todo. Pero es que, weón, mira, le mandaste un mensaje, después le mandaste como 20 mensajes más, weón. Obvio que no va a venir, weón, ni cagando, esa mina tiene miedo, weón. Weón, ¿vos la conocí acaso? La mina me quiere, weón, si la buena siente algo por mí, te ha puesto que va a venir. Obvio que siente algo por ti, weón. Asco, weón. Asco, si no te respondería la weá, weón. Te ha puesto que ella. Lo que queráis. La wea que queráis. Debe ser una pizza, weón. Laura, qué bueno que viniste. Sí, pues me invitó tu amigo. Ah, sí, debe estar adentro vomitando probablemente. Oye, vine con la Rafa y la José, ¿te acordáis de ella? Oye, ¿cómo están, chiquillas? Buena, Shakespeare. Pasen. Hola. Hola. Estoy grande. Oigan, chiquillas, pero pasen nomás, si quieren se toman algo, lo que quieran. Ay, qué amable. No, pero está bien. Oye, ¿cómo estás tú? ¿Tengo un cara aburrido? No, o sea, un poco, en verdad, porque no conozco a nadie. Ah, bueno, pero ahora llegamos nosotros. No, vamos a pasar la raja. Ya, pues, pasemos la raja entonces. Oye, que te ha ido bien con el bestseller. ¿Sí? Sí, me voy a poner ahí a escribir también. Oye, ¿me debería llegar un porcentaje a mí? Sí. No, me acuerdo que hayamos firmado un contrato nosotros, ¿sí? Puta, Carla, ¿en qué momento se te ocurrió comer hongo? Vos también comiste, weona. Ya, ya, tranquila, estoy acá. Por favor, no le conté a esta wea a nadie. Weón, ¿cómo le va a contar a alguien que nos metimos hongo? Está ahí loca. Es que no me importa esa wea. Si alguien sabe que vomité, nadie va a querer agarrar conmigo. Ya, pues, puta, el par de pendejas llevan como 2 horas en el baño. Hay gente esperando. Es que a la Carla le dio diarrea. No digáis esta wea, weona. Abran la wea, pues. ¡Ah, mierda! Aquí estáis. Aquí estáis tú. Podrías haber avisado que venía. ¿Vine o no vine? Viniste, pero podrías haberme mandado un mensaje. Voy para allá. Podría ser un te extraño, alguna weá. ¿Qué le ponís color? Si sabía que iba a venir. ¿Cómo voy a hacer yo esa weá? Porque me tenía enferma de caliente. ¿Ah, sí? Laura, este pobre weón, te juro. Weona. Ese pobre weón, bueno, igual tiene esta tremenda casa, weona, esa weón igual calienta. Ay, weona. A ver, ¿te tiraría ya farcas, ponte tú? Sí. Pero, weona, se me invita a viajar por el mundo, weón, y me tiene una casa como esta. No, es muy pelambito, weón. Bueno, chiquillas, ¿a qué andan? Oye, ¿a dónde vais? Estoy buscando a la Laura, ¿por qué? ¿La han visto? No, ahí no está. No, y el Vega tampoco está. No. Ah, Vega tampoco está. No, no. Ah, buena. Buena. Buena, qué weón. Que la weá que acaban de hacer hace muy evidente que están allá adentro, ¿no? Laura. Se enojó si te escribió un libro, el culiao, man. Ay, a mí me dijo que lo tenía superado. No lo tiene superado, bueno, ahora que nos quedó agarrando. Ya, si no hicimos nada malo. Bueno. Oye, ¿tú ya estás mejor? Sí, no sé, bueno, necesitaba un poco de aire. Nada más. En serio? Porque necesitaba el baño, urgente. A cagar. Mira, esa weá es normal. La primera vez que comí hongo, me la cagué entera, literal. No, en serio, tengo que ir a vomitar al baño.
Oye. ¿Qué eres? ¿Qué? No, honguitos no eres. Es que me cayeron mal estas weas. No. Y te las regalo, ¿verdad? No, gracias, estoy bien. ¿En serio estás bien? Sí. Porque igual tenés cara como de que querís llorar. No, estoy bien. ¿Sabés qué? Tengo la boca pasada vómito, pero me importa un pico. ¿Qué estás haciendo? Es porque... No, 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 suéltame. Es porque estoy pasado vómito. Puta la weá, ¿cómo ahora bajo, weón, y miro a Jaime a la cara, weón? ¿Cómo hago esa weá si el weón es mi amigo? Ay, ¿que le ponís color? ¿No cumpliste 30? No seas pendejo. Si no se trata que yo sea pendejo, no, weón, es fea la weá que le estamos haciendo, weón. Mierda, mano. ¿Qué edad me dijiste que tenía tu hermana? A 18, ¿por qué? Porque mi amiga me están diciendo que Jaime está abajo agarrándose una pendeja. ¿Y? ¿Embolás tu hermana, po? ¿Cómo se está agarrando a mi hermana, weón? ¿Qué te urgís tanto? Si no está ni ahí, se está agarrando a tu hermana. Concha tu madre, weón. De Jaime se está agarrando a la Nacha, weón. Su pieza, weón. ¿No estará en la pieza de Jaime? Jaime tampoco está en la de él. Qué raro. ¿Dónde podrán estar? No sé, weón. Mira que se ven tiernos. ¡Jaime! ¡Jaime, weón! ¡Jaime! Camilo, ¿qué onda? Pues Nacha, weón, ¿qué así durmiendo acá y no en tu pieza, weón? Chucha, weón, apagué tele acá, ¿qué tiene? En mi casa. ¿Cómo apagaste tele, weón? ¿Y vos, culo, qué así durmiendo acá, weón, en el sillón? ¿Qué tiene, weón? Para hablar con vos, weón. Pero en privado, no acá, weón. ¿Por qué en privado, weón? Porque sí, weón. ¿Qué pasa, weón? Yo sé que no estoy en posición de pedirte ni una mierda, pero con mi hermana chica no, concha tu madre, weón. ¿De qué estás hablando? Te la tiraste, culeado, weón. Te viene el sillón abrazadito, weón. ¿Qué te pasa, enfermo de mierda, weón? Oye, loco, no hablé así de tu hermana, weón. Yo no me agarré a nadie, no soy como vos. No me toquís, culeado, weón. Como yo, weón. Como vos, pues, weón, que te acostaste con la Laura. No me acosté con ella, y un par de piquitos le voy a poner color, weón. A ver, júramelo, pues, weón. Júramelo por nuestra amistad. Te lo juro, maricón, culeado, te lo juro. Ah, sí, weón, cara de raja, weón. Si yo estuve toda la noche tratando de dormir en la pieza al lado. ¿Y por qué no voy a dormir, weón? Por los gritos, loco, los gritos tuyos y de la Laura. Puta, la weá, si era una película nomás que estábamos viendo, weón. Ah, una película, weón. Ah, y los golpes en la pared también eran una película, weón. Los mazos efectos que tenía la weá. ¿Vos crees que somos todos weones? Por eso me tuve que ir a dormir para abajo, porque, loco, no me dejaron dormir, weón. Puta, perdón, weón. Puta, la cagué, weón. Uh-huh. Ahora te sentís culpable, weón. Perdona, weón. Perdona, weón. Ya, ok. ¿Te puedo rozar? Ya. Perdona, weón. Perdón, weón. Pero me pasó. Perdón, igual yo quería hablar con una cosita más contigo, weón. ¿Qué cosa? Puta, parece que me gusta tu ex, weón. No sé, ya caché, weón. Puta, es que, weón, es encantadora, weón, de verdad.
weón, como que siento una weá adentro y no sé cómo controlarlo, weón. No sé, como que yo te dije, la weá es inevitable. Con razón le escribiste esa mugre el libro, weón. La cagó, weón. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos un trato? Sí. Ya, no te puedo enojar, weón. Porque parece que me la quiero seguir comiendo, weón. ¿Camilo? ¿De quién? A mi hermano, po. Chucha, ¿verdad que se llama Camilo el weón? Es que necesito que me saque una foto. Ya, pero ¿cómo, qué tipo de foto? ¿Para qué sería? Nada, son para una agencia que necesitan minas para trabajar. Que ya estoy chata de pedirle plata a mis viejos. Dale, obvio, yo te ayudo. Si igual le pego. Ya, pero no corráis y le conté a mi hermano que yo creo que me mata si sabe que estoy trabajando en eso. Tranqui, ¿cuándo te has sapeado, eh? ¿Alguna vez? Nunca. Nunca. Oye, pero como que no tiene batería, parece. Así que, ¿te la saco con el celular, no? No, no, pues sí, tienen que ser producidas. Igual le saqué esto a mi hermano del closet. ¿Tú crees que puedo ir a buscar el cargador y yo me cambio? Para dale, sacar la foto no acá. Problem, no problem. Sesión de modelaje. Supongo que la sabía ocupar. Obvio que sí, supongo que sabéis modelar. Obvio que sí. Ya, vuelvo al tiro. Oye, Nacha, encontré dos baterías, pero yo creo que esta igual le hace. Wow, Nacha, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Estoy lista para las fotos, po. Pero ¿qué tipo de fotos querés que te saques? Nada, si son para un weón que tiene una agencia, tiene un par de proyectos y me dijo que le mandara estas fotos. De hecho, tengo reunión con él a las 10. Ya, pero un día sábado, como y tan tarde, un poco raro, ¿no? O sea, él me dijo esa hora, ¿qué tanto? ¿Va a ir sola? Sí, sola. No. Yo te acompaño. Pero vístete, porfa, ¿ya? Jaime tenía razón. El productor publicitario se mostró violento y alcoholizado. Sin embargo, compartir esta experiencia afianzó los lazos de amistad y complicidad entre Nacha y Jaime. Jaime, porfa no le digas a mi hermano, que no es tan abierto a mente como nosotros. No, obvio que no. No le voy a decir nada. Oye, y de verdad, gracias por haber venido. No sé qué hubiera hecho ahí sola. Gracias por acompañarme. Dale, no hay problema, sí. Para eso están los amigos, ¿no? ¿Hola? ¿Por qué miráis tanto? Porque me gustáis. Porque te encuentro linda. No, estar asquerosa. Y hedionda. No, estáis perfecto. Estoy todo el día con el celular, siempre lo mismo contigo. Déjame tranquila. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Estaba pensando en pedir unas pizzas y ver Netflix y no hacer ni una hueá más. Ya. Mejor panorama domingo.
Oye, ¿y si compramos un helado y hago brownie? Ya, pero ¿y cómo se hace esa hueá del brownie? Vamos al supermercado y ahí lo venden listo. No, vayamos al supermercado, que paja, si estamos aquí calentitos, ya, bueno, vayamos al supermercado, ¿verdad? Pero es que yo quiero brownie, po. Soy flojo. Pero decimos a Jaime que vaya, ese va corriendo. No, soy flojo. Ay, no le puedo decir a Jaime. Pero... No, no soy abusador tampoco. Dile, si tú le decís el guan va, te juro que va. Malo. Ya, no, vamos. 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 ¿Cómo que no? Si te caché. Concha tu madre, weón. ¿Quién es? Parece que es mi viejo, weón. Ah, vino a verte. Sí, yo no lo veo hace tiempo. Él vive fuera de Santiago con mi mamá, weón. Jóvenes. Mira lo que les traje. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te ha ido? ¿Viene tu papá? ¿Por qué no avisaste que venía? Bueno, lo que pasa es que iba a venir la próxima semana, pero me avisaron que tenía una reunión mañana, así que me vine a primera hora. ¿De dónde te viniste? De Chillán, ¿y tú eres...? Papá, te presento a Laura. ¿Laura? Sí. Mucho gusto, Laura. El gusto es mío. Ah, bueno. Oye, ¿tú estás saliendo con mi hijo? Sí. ¿El Camilo o...? Sí. Y así como íntimamente. Papá, para la weá, por favor. Ya, ok, ok. ¿Te tuteo o te trato de tío? No, nunca me ha gustado que me digan tío, así que me toño nomás. Sí. Ya vos toño. Oye, les traje una empanada para nosotros. Papá, sabéis que nosotros vamos saliendo recién, así que... Pero de repente, como no se ven hace tanto tiempo, de repente me voy yo y los dejo solos. No, pero al contrario, como no nos vemos nunca, ¿por qué no te quedas a almorzar con nosotros? ¿En serio? Y claro, o sea, hay suficiente empanada para todos. ¿Ah? ¿Mm? Ya, po. Ya, me voy a lavar las manos. ¿Está la Nachita o sí, no? Sí, te río. ¡Nachita! Oye, si te querés ir, ándate nomás, de verdad. No, no, yo me quedo feliz. ¿Amoroso tu papá? Sí, pero te das el amoroso y en verdad me hago abandonado, de verdad. Bueno, si querés que me vaya, me voy también. No, no, si tampoco están así. Ya, quédate, perdón. Quédate. Ya. Papá, ¿qué estás haciendo? Sorpresa. Acá? ¿Cómo estás, hija? Bien. Ahí está abajo haciendo un trabajo. Ah, mira, ¿cómo has estado? ¿Bien? Todo bien. Oye, les traje unas empanadas exquisitas, ¿eh? Qué rico. Hola. ¿Y este zancudo quién es? Ah, papá, no te conté, Jaime vivía acá en la casa. Sí, tíos, ¿se acuerda de mí? Yo soy el niño que usted empujó una vez a la piscina. Ah, Jaime García, el vecino. ¿Cómo no, pues viejo, tanto tiempo? Cuando te pegaste en el borde. Sí, está encerrado, ¿no? Claro. ¿No me digas que estás ayudando a Camilo lo de las aguas? No precisamente. No, papá, Jaime es escritor. Ah, tenemos un artista en la casa. Sí, bueno, así dice. ¿Y de qué se trata tu libro? Es sobre una expolola que yo tenía. Sí, estás pegando con una piedra en el pecho esa huevona, pues. No creo que sea tan así. O sea, me imagino que no es así. Y por supuesto que sí. Imagínate. El Jaime, con su talento, con su parte creativa, está vendiendo libros como loco. ¿Ah? Así como loco, no sé, pero... Bueno, pero puede ser. ¿Dónde ella va a encontrar un tipo así? Yo creo que tu ex polola debe estar con un imbécil. Le deben faltar tablas para el puente. O sea, más bien, más fome que chupar un clavo, un pavo. Sí, bueno, igual yo prefiero no hablar mal de ella, porque ¿para qué vamos a andar pelando a la gente que no está aquí, o no? Yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Calentemos las empanadas? Ya vamos. Hay dos de camarón, ¿no? Me alegro que te hayan gustado las empanadas. Fíjate que ahora que te miro, tus ojos me recuerdan a una ex que yo tuve. Una ex que yo tuve en la época de pololeo, que se iba en Concón, en la Playa Amarilla. Fíjate que estábamos en una fogata y yo la veo tiritando, la Thaía Gómez, que era mi amiga. Dije, ¿por qué no te acurrucas acá al lado mío? Entonces lo que hice fue poner mi chaqueta sobre ella y lentamente deslizar mi mano por la arena
hasta llegar a su pantorrilla, que yo pensé que era la pantorrilla, pero era, digamos, la última parte del empeine. No, para la weá, para. Me parece insólito. Puta, no. Que me... Deja de tomar un poquito, que sea. Oye, por la por chucha, Dios, man. Nunca veo a mis hijos. Y cada vez que me ven, me critican. O sea, Camilo, por favor, déjame tomar lo que yo quiera. Qué miserable, man. O sea, insólito. Mira, la lavadora la arreglaron porque la última vez que viene estaba mala. No, pues, no la he arreglado. No, la otra semana, weón. Puta, Camilo. Puta que eres flojo, weón, por la cresta, weón. Camilo, dos meses con la lavadora mala, weón. Dos meses. ¿Y dónde estás lavando la ropa, digo yo? En una lavandería, ¿dónde más, weón? Gastando plata, Camilo, weón. Con lo que cuesta la plata, weón. ¿Cómo puede ser tanto la flojera, weón? Camilo, por Dios. Lo mínimo que te pido es que te encargues de las cosas básicas de esta casa. De nuestra casa. Ah, ¿en qué estáis pensando? Por lo menos, hazlo por la Nachita. ¿Ustedes dos no arriendan esta casa? No. Esta casa es mía. Sí, yo soy el dueño. Y lo que pasa es que la están rematando por un problema que yo tuve con una empresa que yo tenía. Una empresa que tenía que estar a mi nombre y no el nombre de la sociedad. Ah, pero con el abogado lo que estamos haciendo, un abogado propio particular, es dilatar lo máximo que podamos la situación hasta que la Nachita termine el colegio y el próximo año vuelva a Chillán con nosotros. Esta casa no es tuya. No, en la casa de mi papá. ¿Tú crees que esta casa era de Camilo? No, pero si Camilo está al 3 y al 4 con el tema de la pyme del agua. O sea, no, Camilo tiene... Perdón, cero cabeza para los negocios. O sea, no sabe dónde está parado. Igual que su mamá. Para la weá. Para la mierda, weón. Ok. Bueno, no voy a insistir. Ya, Orlando, dame la oportunidad de explicarte la weá. ¿De verdad creyeron que no me iba a dar cuenta de toda esta weá? ¿Ah? ¿Tan estúpida creen que soy? Tú, Jaime, ¿tú me conocís mejor o no? ¿Creíste que no me iba a dar cuenta de toda esta mentira? Bueno, es que pensé que las weas iban a ser distintas. ¿Distinta cómo, weón? Sí. ¿Pero cuál era la idea de toda esta weá? Bueno, la idea era que... Que tú volvieras conmigo. Esa no era la idea, weón. Sí, pues weón, si lo conversamos. De verdad, eres el mismo pendejo de siempre, weón. Pero más encima eres mentiroso. Ah, yo soy mentiroso. Igual tú tampoco has sido tan honesta, po. ¿Ah, no? No, pues cuando fui a buscar el perro, el guatón culiado me dijo que te había pagado para acostarte con él. ¿La dura? La dura. ¿Y qué te importa a ti? ¿Ah? ¿Te afecta en algo lo que haga yo en mi vida? Nosotros dos no somos nada. Ya sabes que a mí me da lo mismo lo que hay en tu tiempo libre, weón. Cállate tú, weón. Venga, eres un patético, weón. Me dijiste hasta dónde había comprado el cuadro que hay en el living, weón. Pero yo le dije a mi papá cuál elegir en la misma mierda. Eso es verdad, weón. ¿Qué importa, weón? ¿Sabes la rabia que me da tú? Que yo pensé que contigo iba a tener algo de verdad. Estaba aburrida de estar con weones por tirar, weón. Y te juro que pensé y tenía todas las ganas de estar contigo con algo serio. Y pensé que no iba a resultar. Pero nada. Por ansiosa, weón, volví a estar con otro saco wea. Pero Laura, si vos sabés lo que yo siento por ti, así que vamos pegándonos la relajada, weón. Ya. No, no te acerques, weón, no te acerques a mí. Son los dos unos pendejos, weón. Y lo peor de todo es que no son pendejos, ya están viejos, weón. Son unos psicópatas, weón. No me llamen nunca más en la vida, psicópata. Oh, Laura, weón. Deja que se vaya, weón. Esta weón fue idea tuya, weón. Sí, weón. Ahora sí que la cagué bien cagada, weón. Bien cagado, güey. Es que me estáis hueveando que la casa era del papá, weona. Y no que este weón de Shakespeare lía la raja con ese libro que escribió sobre ti. Era todo falso. La casa era del viejo de Vega. Por eso la pendeja estaba todo el día metida en esa casa. Uy, los weones, cara es zorra. ¿Cómo fui tan imbécil, weón? Les creí todo. Llamé a mi amigo de la editorial y me dijo que el libro de Jaime le iba pésimo. Ese weón se debería vivir ahí pa' puro mentirme, weón. Lo que comprueba que sigue siendo un flojo, weón.
pechándole al amigo, weón. No, qué último, weón. ¿Y qué te dijo ese weón del Vega? Ese weón es cómplice. Estaban las dos en shock. Nunca se imaginaron que el papá se lo iba a cagar ahí en ese almuerzo. ¿Cómo puede ser tan estúpida, weón? Yo te juro que lo estaba intentando con Vega. Me gustaba. No, weona, no, amiga, y eso que me da pena. Para, no. Weona, nosotros no tenemos que vengar de estos weones. Bueno, ponémoslo en Facebook. Sí, weona. ¿Qué? ¿Vaya a dejar que se rían de ti? Y además, ¿qué me importa esa casa horrenda, weón? Sí, esa weá, un mall, weona. Casa piloto, weona. Qué rabia, ni me hablé de esa casa, weón. Y yo les creí todo. Ay, cómo fui tan estúpida. Quizás el Vega me mintió en todo lo que me decía. Amiga, tú tenés que vengar de ello. Estos weones se rieron de ti. No, filo, a lo mismo. Hay que pescar y chao. Ay, weona, no pesquemos, filo, weona, a lo mismo. Buena que resuelta. No. Vamos a hacer algo, weona. Ya sé qué vamos a hacer. Lo que tú vayas a hacer. Hola, vengo a dejar el agua. ¿Qué agua? Aguas de la Vega, me hicieron un pedido recién. Ya, le abro. Ok, gracias. Igual. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú? ¿No saludas, eh? Ay, hola. Ay, hola. Nada, buscando departamento. ¿Cómo te vas? Me voy. No sé si cachaste lo que pasó ayer con la Laura, en el almuerzo, tu papá, tu hermano. Sí, o sea, escuché todo, pero... Fue bien raro, así que sí, me voy. ¿Y a ti qué onda? ¿Todavía te gusta esa mina? ¿Quién? ¿La Laura? Sí. No, ¿a dónde? No, o sea, desde que se metió con tu hermano que yo le hice la cruz. ¿Seguro? Sí. No, sí, en serio. Solo que la cosa se puso rara con tu hermano, entonces... Para que la weá no se siga poniendo más rara, es mejor que me vaya, yo creo. Pero tampoco quiero volver a la casa de mi vieja, ¿cachai? Entonces... No, pues estoy buscando algún departamento que pueda pagar con lo que queda del famoso libro ese. A mí igual me gustaría que te quedara ahí. Qué lata que te venga, hay que ir. Vale, gracias, pero igual creo que es hora de partir. Sí. Oye, ¿y tú crees que nos vamos a seguir viendo cuando te vayas? Obvio que sí. Eres mi único amigo. ¿Por qué? La Carla, ¿te acordás? Esa amiga mía que te agarraste. Yo no me la agarré. ¿Te la agarraste, Jaime? No me la agarré. Es como que ella... Como que ya, a mí, yo no a ella, ¿cachai? Te la agarraste acá. No hay que ver. No... Ya, filo, ¿qué me estás contando? Ya, bueno, ella ahora pololea con mi ex, el Rolo, no sé si te acordáis. Sí, perfecto, weón. Ese viejo de mierda, weón, que se anda agarrando pendejas, weón. ¿Cuántos años tiene el Rolo? ¿Tu edad? Ah, chucha. Filo, la cosa es que la Carla ahora habla pura mierda de mí y puso a toda mi amiga en mi contra, así que estoy sola. Esa weón es típica, típica del colegio, ¿me cachado? El colegio es una mierda, una gran mierda. Deberían eliminarlo de la faz de la tierra. Después la vida empieza a ser un poquito más bacán igual. Un poco, no increíble, ¿cachai? Pero igual mejor. No tanto ya, igual, pero... Ya, estoy bebiendo un poco la tiro. Chucha, sorry. Oye, la verdad es que hoy día hay un carrete. ¿Cómo va a haber una fiesta hoy día si es lunes? ¿Qué tiene que ser lunes? Que es lunes, pues no caché lo que pasa esa weá. Si carretea el lunes, carretea toda la semana, la maldición gitana. ¿Qué es eso? Nadie conoce eso. ¿Cómo nadie conoce eso? Nadie conoce eso. Me está diciendo viejo de nuevo. No, la cosa es que la Carla obvio que va a ir con el Rolo. Y ahí, en verdad, voy a estar sola. Me da demasiada lata. ¿Tú crees que podría ir conmigo? ¿Me estás invitando a salir? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No, la cago que no. La cago que sí. Ya, puede ser. Ya, pero
¿Apañáis o no? Sí, apaño, obvio que sí. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿A qué hora? ¿Dónde? A las 9. Y se me había ocurrido que nos podíamos juntar en el paradero, acá, el que queda más cerca. ¿Cómo? ¿Hay un paradero acá al lado? Sí, de hecho, muy cerca. Pero, o sea, yo caminaba como 20 kilómetros para buscar un paradero. Hay uno acá al lado. Me estoy molestando. Pero ¿cómo tan imbécil? Jaimito, weón. No, está al lado. Ay, idiota. Ya, te tengo que juntarnos ahí, pero por favor no le conté a mi hermano. Ay, tu hermano. No sé, es que igual la cosa está rara, así que no... No sé, y si se enoja, mejor que no, ¿no? Ya, pero... Jaime, ¿lo pasáis bien conmigo? Sí. Ya, pues yo lo paso la raja contigo también. ¿Qué importa a mi hermano? ¿Qué ya. importa? Ya, ¿qué importa a tu hermano? Sí, ¿qué importa? Sí, ¿qué importa a tu hermano? Ya, apaño, ya. Vamos a la web. Vamos, ya. Listo. A las 9 en el paradero. A las 9 en el paradero. En el de acá. En este, no en el otro, sí. Ya, acuérdate. Buenísimo. Ya, ¿tú vas a ir así? Obvio que no, me voy a cambiar ahora. ¿Y yo puedo ir así? ¿Con pijama? No, cámbiate. Bueno. Eso es como tu bolera de pijama, ¿no? Ya, bueno, me voy a cambiar. Ya. Aló, Laura. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo un partido. Estoy afuera de tu casa. Ábreme la puerta. Quiero hablar contigo y con Jaime. Voy al tiro. Ya, pues, Laura, si quería hablar en privado. Sí, hablen ustedes dos nomás, pero yo me tengo que ir ahora ya. No, pero quédate. No, no, es que quiero hablar con los dos. Ya, pero sea rapidito, por favor. ¿Qué onda? Ya, es que... Fueron unos pelotudos. Sí, bueno, un poquito. O sea, Jaime, ¿cómo se te ocurre que voy a volver contigo porque me hacís creer que arrendáis esta casa? ¿Tan huevona creéis que soy? Un poco imbécil, pero fue idea de él. Sí, fue idea mía, pero es que yo nunca pensé que una ex de Jaime iba a ser tan encantadora como tú, de verdad. Ya, esto está muy raro. Sí, es súper raro. No cacho nada, ¿qué onda? ¿Qué te desentregás? Sí. ¿Por qué? Chucha. ¿Estás lanzado? Ya, lo que pasa es que yo no quiero que ustedes dos se peleen por mi culpa. Ya, ya, ¿qué onda? Si nunca tanto, lo seguimos peleando, ¿no? No, pero no sé, yo contigo tuve hace tiempo ya una relación. Fue increíble. Sí, va a funcionar. Y después tuve otra contigo, hace más poquito no tan tiempo. Sí, 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 y también fue increíble. Sí, no tanto. ¿Ah? ¿Nada? ¿Nada? Y eso, pues yo quería que, ahora que estamos los tres juntos, vamos a tener una última experiencia increíble. Yo estoy súper de acuerdo con eso. ¿Seguro? Sí, ¿no sabes de qué está hablando? No, que claro, nos mandamos, o sea, me mandé una cagada, pero si volvemos yo, puta, no... No, ¿qué? No, no, no es volver. ¿Cómo es que...? No. Es que... ¿Hagamos un trío? Como... No, 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 para, estás loca, yo no. No, no, haciendo tríos esa weá en las pornos no me da. Ay, ya, dime que nunca quería hacer un trío. Yo, por lo menos, no, jamás quería hacer un trío. Nunca quería hacer esto. ¿Qué cosa? Ay, déjame participar. ¿Qué onda? Ya. ¿Están haciendo un trío, vos? Joder, no. No, vos, para que sea un trío tenemos que agarrar los tres. Pero si eso estamos haciendo, ¿no? No. Ustedes se están aprovechando de mí, como siempre. Tenemos que aprovecharnos todos de todo. ¿Cómo? Tienen que agarrar ustedes, vos. Ah.
No, te fuiste al chancho, ya. No, no voy a ir. No, 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 no. Bueno, entonces me voy. No te vayas, po. Quédate acá. Quédate, po. Agarren y seguimos, po. ¿Qué sé? ¿Estás segura? ¿Qué tanto? No sean pendejos. Si es un beso nomás. Agarren y seguimos. Aquí estamos. ¿Mm? Nacha. Chuta, sorry. Yo me voy. Concha tu madre, weón. Está la weá, weón. Yo también me voy. ¿Cómo que también te vas? Pues si tú dijiste que si agarramos te ibas a quedar con nosotros. Ahora estoy mintiendo. Ay, ¿ustedes no me mintieron a mí? Para que veas lo que se siente, po. Está weón, es patético. Weón, Laura, weón. Está la weá, imbécil, weón. ¡Imbécil! ¡Puta madre, weón! ¿Tú crees que la Nacha nos cachó? ¡Obvio que nos cachó, weón! ¿Vos crees que tu hermana es weona? ¡Nada, weón! ¡Nada, weón! Ojalá no le cuente a mis viejos, weón, de lo nuestro. ¿De lo nuestro? Sí. ¿Qué estás hablando? ¡De lo nuestro! ¡La puta, weón! ¡Qué chucha madre está pasando, weón! ¿Cómo se cerra la weá? Así. Después así. Don Jaime García. Buena Vega. ¿Por qué lo puedo atender? Voy a querer una Dave con queso, pero sin queso porque soy vegetariano, vegano y toda la weá. Vegano y Vega. Chistosito. ¿Cómo has estado, weón? Bien, ¿y tú? Bien, aquí trabajando. Así veo. ¿Y cómo cachaste que estaba acá? Que unos amigos te vieron y decidí venir a verte, weón. ¿Tenés un tiempo libre? Jefa, ¿me da un ratito para ir a conversar con mi amigo? Porfa. Un tiempito, jefa, por un poquito, favor. Solo un ratito. Si por algo soy el empleado del mes, ¿no? Ya. ¿Sí? 5 minutos. Vale, tía. Oye, ¿querés comer algo? Tengo unos descuentos más o menos. No, gracias, yo ya comí, weón. Pero serio, 20% en hamburguesas, café. Relájate con el tema de la comida, weón. Bueno, si no querés. Oye, ya pico, ¿has visto a la Laura? No, weón, ¿y tú? Tampoco, weón, me bloqueó a todos lados. A mí igual, weón. No sé qué hacer, weón. Me bloqueó cuando estoy desesperado, weón, la weón. Pero mejor así, weón, ¿no? No sé, weón. No le echáis de menos. Va a sonar asqueroso, weón. Yo estoy enamorado de ella, weón. Puta, perdona, weón, pero si es verdad, weón. Estoy enamoradísimo de ella, weón. Yo jamás me hubiera metido con ella, weón, si de verdad no sintiera este amor, weón. Y quería, weón, que de alguna manera lo supiera, weón. Yo sé que la weá te hice daño y todo, pero, weón, así fue nomás, weón. Sí, no, está bien. Si igual los dos, weón, hicimos estupideces, así que, filo, ya pasó. ¿Y por qué dejamos de vernos, weón, entonces, weón? Weón, de pendejo nomás, weón. Sí, no me acuerdo bien por qué fue, weón. Ah, sí. Porque agarramos, weón, nos dimos unos besitos con lengua y tu hermana nos pilló. Sí, weón, esa weón, muy de pendejo esa weón, andar agarrando de a tres, weón, ¿no? Weón. Pendejísimo, weón, mega pendejísimo. Sí, weón. Igual yo te quería decir una weón respecto a eso, weón. Igual a mí no.
No me gustan los hombres, po. Ya, weón, si vos tampoco me gustáis, no te pongáis así tampoco. ¿Estáis seguro? Seguro. No, que quería de verdad, ¿estáis seguro? Porque igual me parezco a la Nacha, entonces. Ay, que te voy a echar por ese lado, por ese lado, weón. No te parecía a la Nacha, weón, si yo siempre te he dicho que hubiera adoptado. ¿Y ella cómo está? Puta, sí, igual de buena la pendeja. Sí, terminó cuarto medio, pero no tiene ni un amigo, weón. Pucha, pobre. ¿Y qué onda? ¿Siguen viviendo en la casa de tus viejos? No, si esa weá la embargaron, weón. Yo me fui a un departamento y la pendeja se estaba viviendo conmigo, weón. Pero, a ver, ¿dijiste que estaba viviendo? La Nacha se va a casar, weón. ¿Qué? Sí, weón, conocí un millonario, weón, y se va a ir a dar una vuelta al mundo, una weá así, weón. Va a viajar por todos los países, weón. Yo te vine a avisar, weón, para que llegue el matrimonio, toda la weá, weón. Tú sabes cómo la Nacha, tengo 18, hago la weá que quiero y la mierda, weón. Entonces yo te vine a avisar la weá, weón. Puta la weá, weón. Me estáis weando. ¿Cómo te vas a estar weando yo con una weá así, weón? Soy imbécil, weón. Súper imbécil. Bueno, la tenía ahí. ¡Es broma! ¡Qué idiota, weón! Siempre la misma mierda con vos, weón. ¡Caíste! Me galorizó de nuevo. Ya. He vuelto, weón. Entonces... He vuelto, weón. Ya, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo está? Está soltera. La casa se la embargaron. No se va a casar, pero sí se va, weón. ¿Y a dónde se va? A Chillán, weón. Puta, se va para allá porque quiere estudiar ahí en un lugar que no la hueven y toda la hueá, weón. Cacho que el otro día yo pensaba, weón, puta que era hueonado yo que me ponía celoso porque tú tenías onda con la Nacha, weón. Puta, y después volví a pensar, porque igual pienso, weón, y dije, weón, mucho mejor que la Nacha, mi hermana, esté con mi mejor amigo a que conozca algún saco hueá, weón. ¿O no? Yo pienso lo mismo. Vos también eres saco hueá, weón. Pero eres mi saco hueá, viste, mi saco hueá. Cristiano, weón, gracias. ¿Y cuándo se va? ¿Cómo cuándo se va? ¿Cuándo? Ahora se va, po, weón. ¿Cómo ahora? Se va ahora, po, weón. ¿Pero qué? ¿Ahora esta semana? Ahora se está yendo en este minuto, está metiendo la maleta al auto, weón. No, para, me estáis weando, no te creo. ¿Cómo va a estar puro weando, weón? Weón, esta otra de tus mentirillas. Yo no te voy a estar mintiendo, weón, una weá que es de mi hermana, sentimientos de mi hermana, weón. ¿Vos creés que yo te voy a estar weando con una weá así? Yo tengo cargo de conciencia por la weá que te hice, weón. Déjame darte una felicidad, weón. Pero, no te weón, ¿por qué me avisáis tan tarde, po, weón? Puta, se me fue, se me ocurrió ese poco. Se te fue. Weón. ¡Se está yendo! ¡Ah, alguna weá, po, weón! ¡Vamos, mi perro! ¡Ese es mi perro, weón! ¡Alguna weadita, po, weón! ¡Alguna vez en tu vida, weón! No, no sé dónde queda tu casa. ¿Me lleváis, porfa? Ya vamos, weón. Ya en el auto, vamos. Los amigos no solamente van a andar agarrando. Ya, pero pícala, weón. Para, ahí está. Nacha, espérate un poco, porfa. Necesito hablar contigo. ¿Y tú qué estás haciendo acá? Y vestido así, encima. ¿Así cómo? Con ese gorro. Ah, chucha, qué imbécil. Que tu hermano me fue a buscar a la pega y estoy trabajando en... O sea, vendiendo hamburguesas, en verdad. Está bien, pues estás muy flojo. Sí, igual estaba un poco flojo, pero... Mira, en verdad te quería decir otra cosa, te quería decir... Ay, que me parece como el pico que te vaya a Chillán. Ya, te lo dije. ¿Por qué? O sea, ya, una lata, pero mis papás vienen allá. No, si no es por eso, es porque... Ya. Yo sé que esto te lo debería haber dicho hace tiempo, pero... Yo de verdad siento algo por ti. O sea, en verdad siento miles de cosas por ti. Y no te lo dije antes y lo negué todo este tiempo porque... No sé, porque eres la hermana chica de mi mejor amigo y... Nacha, por favor, quédate. Quédate y probemos. ¿Qué puede pasar entre los dos? Yo sé que tú... Tú eres una mina bacán y que tenés toda la vida por delante, querida, bonita, inteligente, simpática. Y yo un weón que escribió un libro que nadie leyó, pero no sé, igual tengo la impresión de que de una u otra forma tú igual sentías algo por mí, ¿o no? Sí, o sea, lo sentía. Lo sentía. Mira, si es por el beso con tu hermano, te prometo que no significó nada. Te lo prometo. Jaime, no me refiero a eso. Además, eso ya fue. No me tenés que dar explicaciones. O sea, ¿estamos ok? No. Yo estoy saliendo con alguien. Y igual estamos embalados. No sé. O sea, que vine a hacer el ridículo para acá, weón. Sorry, de verdad. No, Jaime, oye. Yo igual me voy a Chillán ahora. No sé lo que va a pasar con él. Vamos con calma. Con calma, pero es que, o sea, tú vas a estar en Chillán y yo voy a estar acá, en Santiago, esas hueás de la distancia no funcionan, po. Jaime, relájate. Ya, Chillán tampoco es tan lejos. Sí, igual no está tan lejos.
¿Y tú desde cuándo eres tan madura? Escribámonos. Y cuando vayas al sur ya sabía a quién llamar. Ya, tú sabes que escribir es mi fuerte, ¿vale? Hecho. Trato. Ah, igual antes de que te vayáis te quería pasar algo. Es algo así como un borrador igual. De lo que podría llegar a ser mi próxima novela. ¿Esa soy yo? Sí. Le pasé una foto tuya a un diseñador y el weón como que se inspiró. Ese soy yo. Puta, el weón enfermo, weón. Siempre con lo mismo. Qué bacán. ¿Te gusta? Sí. Mira, es como la historia de un tipo que se enamora de la hermana chica de su mejor amigo. ¿Te suena? Gracias. No, gracias a ti. Conmovedor. Conmovedor. Qué lindo. Chao. Chao, que estés bien. Oye, mándale saludos a los papás ya. Cuídate. Te voy a echar de menos. Yo también. A veces se van, a veces se quedan. Hoy se van. ¿Eh? Chao. Chao. Chao, Nacha. ¿Muy patético? Estuviste súper bien. Súper bien. Mentiroso. Te lo juro. Ay, ay, ay. Demasiadas emociones, ¿no? ¿Mucho? Que sean dos. ¿Cómo? Oye, está bueno el depa, weón. Ah, no, si va a estar malo. ¿Esta weón es de verdad? Obvio que es de verdad, por no andar yo plantas de mentira, weón. Puta, no sé, pues, conociéndote igual puede ser. ¿Y los muebles de dónde sacaste? Los muebles vienen con la casa, podemos hablar esta weón. ¿Hemos hablado? ¿Como sí. Los turistas? Sí, pues me gusta sentirme así a mí. Es que esa weá de la mudanza me carga, weón. ¿Por qué? ¿Querés pajero, weón? Sí, pues por eso mismo, weón. Me salen callos. Oye, weón, cuéntame una weá. ¿Alguna vez le diste un besito a la Nacho? Dale, con la weá. Cuenta un poco. No, weón, no te voy a hablar del tema, weón. Si es tu hermana, loco. Por lo mismo, pues mi hermana, tú eres mi mejor amigo. Quiero estar al tanto de la weá, pues, no, weón. No. Ni un beso. O sea, no te voy a hablar de la weá. Ya, ni un beso, weón. Puta, weón, penca, weón. Ya, weón. ¿Veamos una peli en Netflix? ¿Estará pensando en mí ahora? No, weón. No estaba pensando en ti. Está en la fomedad esa donde se fue. Voy a ver. Cacha, weón, la Laura. Weón, la Laura en esta weá. Esta radio culia que escucho yo, está la Laura, weón. No. Sí, weón. Con la pendeja culia que me entrevistó, weón. Eso de broma. Y llegó el momento más esperado por todos. Lo que venimos prometiendo por redes sociales durante mucho tiempo y a pedido del público. Tenemos a nuestra invitada especial, me refiero a Laura Palma, autora de la novela autobiográfica del momento, No te enamores de mí. Es un honor tenerte en este programa, tener a una de las voces autorales más prometedoras de la narrativa chilena aquí con nosotros. Y quisiera personalmente felicitarte por el éxito apabullante de tu libro, que ha sido aclamado por la crítica, aclamado por el público, número uno en ventas. Y además también me gustaría felicitarte por atreverte. Por atreverte a contar esta historia de dos tipos que, de alguna u otra manera, abusaron de ti. Cuéntame cómo surge todo esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Como tú dices, sí, todo esto nace de una historia personal mía, de todos los hombres que jugaron conmigo, pero en particular de dos hombres, si es que se les puede llamar así, que hicieron las cosas más insólitas para llamar mi atención. Dos tipos misóginos, inmaduros, que representan un tipo de hombre que existe en el mundo, en Chile, que debiera dejar de existir. Laura, suscribo cada una de tus palabras y no puedo dejar de decir que este testimonio tuyo, esta novela y tus opiniones son un material muy valioso para que sigamos reflexionando sobre estos temas y para que avancemos como país también y para que otras mujeres se animen a contar sus historias. Me dicen de producción algo que no estaba planeado y es que tenemos los nombres verdaderos de los involucrados en esta historia. No sé si te vas a meter en problemas porque digamos su identidad o no, si se puede, si es posible. No lo puedo creer, weón. Puta, la weá escribió un libro, weón. Exitoso más encima, mi weón no la leyó nadie, loco. ¿Qué tiene, weón? ¿Qué es lo importante acá, weón? ¿Qué es lo importante? Es que, weón, se va a viralizar la weá y todo el mundo va a saber que nosotros agarramos, weón. Bueno, pero vamos a ser famosos. ¿Qué
¿Qué importa, weón? Cagaste toda la weá, weón. Ay, que te da miedo que caquís tu reputación. Obvio que sí, pues, weón. ¿Sabes lo peor de todo? Que voy a tener que escribir un libro ahora yo, weón. No sé ni escribir, culo. Sí, bueno. Si querés, yo te lo escribo. ¿Qué me va a escribir vos si no vendís ni una weá? Tienes que ser una weá que se venda. Voy a tener que escribirlo yo. De mi versión ahora, weón. Ya, pues, weón. Empieza. Sí, pues, weón. Dale, ¿cómo empieza? Había una vez, weón. Había una vez, sí. Sí, pues, como se empieza toda la weá, pues. Vez, eras una vez. Ya no se empiezan así los libros. Por eso no lo vendiste, pues, weón. Eras una vez, para que toda la gente. Eras una vez dos weones que agarraron. Así va a ser el de la Laura, weón. Eras una vez. Madre, weón. No, pues, weón, si esa weá ya no empiezan así cagamos, los libros. Weón, cagamos, weón, cagamos, cagamos. No existe la mala publicidad, weón. Relájate. Cállate un rato, weón. Ya, pero escribe el libro, me parece buena idea. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Ándate a la mierda, así se va a llamar. Es el nombre. Sí, así se va a llamar, weón. Hoy se estrena en Estados Unidos la adaptación cinematográfica de la exitosa novela No te enamores de mí, de la autora chilena Laura Palma, a tan solo un año de su publicación. La crítica la ha acogido de modo muy entusiasta y se espera que esté entre las películas más taquilleras del año. Hasta el momento, los jóvenes Camilo Vega y Jaime García, en quienes se inspira esta delirante historia, no han hecho declaraciones. ¿Por qué estás actuando así? You're acting weird. You're being jealous of me or something. What is the problem if someday I date her? Because she's not gonna date you. And me, jealous of you? And your skills with girls, please. I'm Latino. I'm hot as a chili. I can be with any girl that I want. Look at my mustache. With any girl you want? Yeah. All right. What about her? I can be with her in 5 minutes if I want. No, not her. Her. Yes, but I'm hungry and we're busy right come now. Come on, I want to see the Latin Lover. Show me the Chilean fire. I don't want to share my skills with you. Come on, just this one time. Go over there. Show me how you do it. Okay, this is gonna be a free class for you, so learn from the master. Okay, thank you. It was going so well. She wasn't a girl. From here, she looks like a beautiful girl, but it's a long-haired guy waiting for his girlfriend. And the dude got really mad when I tried to kiss him. So keep it down. He has some really nice legs. Yeah, maybe he's a swimmer.